Domingo 16 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a vender y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenlo las gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alto en las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa en con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al final del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La historia se repite hoy. Sucede lo mismo que en tiempos de Jesús. Se divide el mundo en buenos y malos. Claro que nosotros nos ponemos siempre al lado de los buenos. Se condena a los demás, se les quiere destruir, se les mira con recelo. Los fariseos, los escribas, más que buscar signos de esperanza, parecen dispuestos a juzgar, a mirar la paja ajena y a declarar las impurezas. El Antiguo Testamento se ligaba la bondad y la rectitud con el progreso y con la riqueza. Jesús ahora abre un nuevo horizonte y con sus parábolas da un brusco giro a toda esta teología. No se puede condenar sin el riesgo de matar brotes de vida. El tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Frente a la impaciencia de los que no pueden ver el bien y el mal, está la paciencia misericordiosa de un dueño que espera hasta el final. El reino de Dios se hace presente en la ambigüedad de la historia, que debe ir madurando, dando frutos y esperar hasta el momento final. El dividir a las personas en buenas y malas no solamente puede resultar falso, sino trastoca los valores del reino y destruye a las personas. ¿Cómo juzgar el corazón del hermano condenado,
y condenarlo. Es cierto que existe el mal y lo comprobamos a diario, pero también es cierto que a nosotros no nos toca juzgar y que con nuestra mirada miope nos equivocamos con mucha frecuencia. La cizaña ha pasado a ser sinónimo de maldad, de división, de zancadilla. Sin embargo, el buen Dios misericordioso sigue esperando una respuesta de amor a aquellos a quienes todos condenan. El discípulo de Jesús, lejos de constituirse en juez, tiene que aprender del silencio del crecimiento del trigo, que debe madurar junto a los demás y no solo, sino enriquecerse de su presencia. Jesús nos enseña a entrar en diálogo con el hermano que vive junto a nosotros, con sus problemas y inquietudes reales, sin pretender imponer nuestra supuesta superioridad o nuestros mejores criterios. El reino de los cielos requiere paciencia, pero junto a la aceptación de la convivencia genuina de los demás, hoy se impone al discípulo una fuerte dosis de esperanza, de constancia y de fe. Con demasiada frecuencia nos invade las actitudes negativas. Lo vemos en lo poco que hemos avanzado en justicia, en la búsqueda de la verdad, en la educación y hasta en nuestro propio crecimiento. Descubrir la maldad en las personas cercanas nos duele mucho, pero ser conscientes de los propios fracasos, captar que también hay cizaña en nuestro corazón, puede llevarnos al desaliento y al pesimismo. Hoy Jesús nos enseña que el reino se va formando de pequeñas acciones, que los pequeños son los importantes en su proceso, que no siempre lo que suena más fuerte es lo más importante. El mismo Jesús lo tildaron de endemoniado, solamente por proceder de un lugar pequeño, del que nada bueno podría salir, según ellos. Sin embargo, él fue trigo que se sembró con generosidad en el surco, que sepultado esperó la resurrección y que en el anonimato del silencio hizo florecer la vida. El discípulo ha de convertirse a Jesús, pero al Jesús sencillo, pobre, al Jesús de Nazaret. Solamente en la vida de Jesús podremos entender la forma de construir el reino, pues desde el Nazaret ignorada, desde lo pequeño, ha hecho Jesús su estilo de vida y nos ha enseñado que las grandes obras se construyen desde lo pequeño y con los pequeños, con el silencio, con la constancia y con toda esperanza. Hoy también vemos brotes de esperanza en muchos sitios y en muchos que parecen desconocidas. No apaguemos esta mecha que está encendiendo, no despreciemos esos pequeños esfuerzos, no matemos la esperanza. La construcción del reino requiere paciencia y mucha fe. Pero esto no nos debe conducir a la pasividad, pues en las parábolas de acción responsables de la persona es lo que nos hace ver la parábola de la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto, la parábola de la levadura que una mujer tomó y mezcló. El reino de Dios necesita para su realización del trabajo y la acción comprometida del hombre y las mujeres. Nuestra vida, nuestro compromiso, nuestras actitudes, que parecen insignificantes, van haciendo posible la realización del reino. La levadura es muy pequeña, pero tiene que estar presente, si no, no habría fermento en la masa. Tendría que deshacerse, perderse en toda la masa. Y a nosotros, que nos gusta más aparecer, distinguirnos, recibir reconocimientos, necesitamos dejar actuar a Dios, pues Él obra dentro de la masa, en el corazón de la historia, y no al margen de las realidades humanas y sociales. Si la levadura no se mezcla e introduce en las realidades de cada día, en el corazón de nuestro mundo, esta sociedad no fermentará y seguirá sin ser reino. Preguntémonos, ¿soy semilla del reino? ¿Acepto, convivo y comparto con las otras semillas o desprecio, juzgo y condeno? ¿Tengo paciencia y perseverancia en las propuestas del reino?
Papá Dios, Padre bueno, míranos con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que aprendamos a crecer juntos con los hermanos en la pequeñez, en el silencio y en la esperanza. Que el Señor los bendiga. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.